Bueno, vamos a ver. Fuera musiquitas. Pri, 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 pri. Vale. ¿Funcionas, Twitch? Creo que funcionas. Muy buenas, gente, muy buenas, chicos y chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo streaming. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estamos en Zelda un día más. Uno de los últimos días de Zelda, por cierto. Y vamos a hacer el tema de las fotos. El tema de las fotos que llevamos tiempo arrastrándolo y tenemos que hacerlo para que al final sea en condiciones, el final del juego. Así que aquí andamos, aquí andamos. A los que lo estáis viendo en YouTube, muchísimas gracias por ver el vídeo. Y como siempre, pues bienvenidos al canal otro día más también. Y bueno, ¿quién anda por ahí? ¿Quién anda por ahí en mi chat de Twitch? Aquí está Rikius, pues aquí estamos un día más, chicos. Pues bienvenido seas, mi moderador favorito, mi niño. Y está por ahí Little también, muy buenas. Oliwis, Oliwis para ti también. El mejor anuncio de entrada, sin duda. Tengo que currármelo un poco más, tengo que hacer uno un poquito más guay. Y bueno, sin más, tenemos que hacer las fotos del álbum. Ya sabéis, para la misión, ¿cómo se llama? Se llama Recuerdos en Imágenes. Zelda sacó 12 fotos que permanecieron guardadas en el álbum. Es posible que si encuentras esos lugares que se muestran en ellas, recuperes recuerdos relacionados con la princesa. Donde debes encontrar los 12 lugares. Y también tendremos que ir a ver a Impa para decirle que hemos dominado, mejor dicho, a las bestias divinas. ¡Ué! Por ahí ha sonado un follow. Rodzer7 me acaba de seguir. Pues bienvenido, bienvenida seas al canal. Muchas gracias. Ya tienes el Red Dead Redemption 2 reservado, ¿en serio? Yo estoy... A ver si lo puedo reservar pronto. Pues le tengo ganillas. Hoy, a los que hayáis jugado a este Zelda Breath of the Wild, os pediría altamente vuestra ayuda. Rikius me está alojando. Pues muchísimas gracias por el host, Rikius, de verdad. Muchísimas gracias. Agradece un montonazo. A los que jugasteis este Zelda Breath of the Wild, hicisteis esto de las imágenes, os agradecería mucho que me guiarais dónde están, por la sencilla razón de no dar palos de ciego, ¿sabes? No estar aquí 7 horas de streaming buscando los lugares, o sea que, si me lo podéis decir. ¿Cómo vas con la pata, Little? Eso, ¿cómo vas, tía? ¿Cómo vas con esa piernecita? De momento bien, ahora me acabo de curar las heridas. ¡Ay, Dios, esa pierna! ¡Madre mía! Bueno... A ver si te mejoras, tío. A ver si se te pasa pronto y puedes volver a la acción. Alguien me ha dado de follow de nuevo. Esteban2903 me acaba de seguir. Bienvenido seas al canal, Esteban. Muchísimas gracias por ese follow. Pues sí, poco a poco con esa lesión. Digo, ya no sé hablar, hoy no sé hablar. He estado grabando toda la tarde. Llevo grabando toda la tarde El Señor de los Anillos y estoy roto. De hablar y de... Estoy cansadísimo. He oído streaming de Seto, allá voy. Está por aquí Nico, mi chico. ¿Cómo estás? ¿Y cómo están tus cabras? Vale, bien, sin más, vamos a buscar los lugares. Creo que uno de ellos claramente está aquí. Así que vamos a buscarlo. Vaya por Dios. Guardianes. Muchas gracias a todos por vuestras preocupaciones, hombre. Ya dije yo hace tiempo que en este streaming somos todos colegas. Y eso hacen los colegas, se preocupan. Para que sus hijos también. Ah, pues fantástico. ¿Tú qué tal de tu... el tema de aquello de la nariz, toda la sangre y todo aquello? ¿Bien? Espero que vaya todo genial, tío. Podríamos haber pillado el caballo o algo. Pero bueno. Pero bueno, tampoco... Por cierto, tenemos el poder... Tremendo, el poder de los rayos este, nuevo. Yo y tu nariz. Aquí estamos relajando. La Nappy era Monkey. ¡Anda, la Nappy era Monkey! Pues entonces me rayé yo, ya lo siento, ¿eh? Bien rayado estaba yo con eso. Entonces, he matado una ardilla, tío. Qué mal me siento. Ostras, tío. Pensaba que eras tú. No sé por qué. Se me ha cruzado en la cabeza. Ostras, este arco es como de francotirador. No me gusta nada, tío. Vamos a pillar el lizal. Me gusta más. Vaya hombre. Vale. Por cierto, Monkey, ¿dónde andará? Me vendría muy bien hoy, Monkey, para el tema de los lugares. Porque yo no tengo ni idea. Vamos dando palos de ciego, ¿sabéis? O sea que... Vamos a tardar en el streaming de hoy, ¿eh? Vamos a tardar.
tampoco hay prisa. La verdad es que odio a Justin Bieber, pero la canción de Love me la tengo en la cabeza. Yo hace años me gustaba menos, pero de hace un tiempo a esta parte, pues bueno, sin más. Tampoco... sin más. Oh, yeah. Nico me está alojando. Oh, yeah. Pues muchísimas gracias por ese host, Nico, de verdad. Que ayuda muchísimo más de lo que creéis. Tú sabes, Little, ¿tú sabes dónde están los estos, los sitios? Pues perfecto. Entonces gozamos. Ya tengo ayudante. Creo que era aquí, ¿no? ¿Ves? Altar ceremonial es aquí, tío. ¿Dónde está el recuerdo? ¡Oh, yeah! Ha puesto más énfasis en el host de Nico que en el mío. Pues no sé, si quieres te digo un oh yeah a ti también. Oh yeah. ¿Cafecito, no? Sí, hoy cafecito. Hoy no hay monstruo. Bueno, hay monstruo, pero no he cogido, no me apetecía. Héroe de Irune, el elegido por la espada destructora del mal. Has demostrado que posees valor y que sabes manejar la espada. Oye, esa ropa de Link no la tenemos. Mereces recibir la bendición de la diosa. Aunque surques los cielos, viajes por el tiempo o te asole el crepúsculo. El buen Daruk, qué grande. Siempre estará unida al alma del héroe. Voy a ver qué tal se ve el directo. Para que tus fuerzas no flaqueen y tampoco las de la espada. Te lo da Impa. Vale, al completar algo en particular, ¿no? Ceremonia parece un funeral. ¿Ahora vienes con esas, Daru? Con las ganas que tenías de asistir a esta ceremonia, ¿y ahora te pones pesimista? Hombre, pero Mifa, sí, está por aquí. ¡Buenas, Zagal! ¡Buenas, Zagal! Ahora siempre que vea a Mifa voy a decir ve. Y yo tampoco. ¿Y qué haces? La verdad es que mientras el muchacho esté cerca, la princesa no podrá evitar sentirse inferior. Vale, pues un recuerdiño. Hoy empezamos un poquitín tarde, ¿no? Sí, hoy bastante tarde. Lo dicho, he estado grabando toda la tarde y toda la tarde-noche El Señor de los Anillos. Y se me ha alargado la cosa. Vale, ¿esto dónde puñetas puede estar? Ostras, es que esto puede estar en cualquier parte, macho. Me da la impresión que está en un paso, porque se ve un paso ahí al fondo. ¿Lo veis? Buenas, Zagal, rip oídos, que voy con los cascos. ¡Buenas, Zagal! Que no te mientas, está mirando vídeos de CSGO a escondidas. No lo veo, Sin pierna ni tímpanos, la Little. Vale, esto es un santuario cerca de aquí. No sé dónde, pero está cerquita de aquí. Puede ser un... esto es una torre, tiene que ser un santuario. Santuario por aquí. Ve a Kakariko antes, voy a hablar con Impa. ¿Segura? Yo escucho, yo obedezco. Va 100% mejor. Vale. Pues voy a ir a hablar con ella. Menuda infusión de canelita buena. Madre mía, con qué chill, qué vida más chill lleva el Rikius, tío. Infusión de canelita, tal. Ahí de chills. ¿Qué os estaba diciendo? No sé qué puñetas os estaba diciendo. Ah, eso, que he estado toda la tarde grabando y tal.
Y por eso he tardado más en luego en cenar y en ponerme aquí en hacer directo y eso. Estoy solo en casa y eso. Bajo las órdenes de la princesa. De la princesa. Vale, vamos a coger el caballo de la posta. Por cierto, el directo, ¿qué tal va en cuanto a frames y todas esas cosas? ¿Necesitas indicaciones? Ah, vale, este nos cuenta de caballos y tal. Que me da igual. Que no quiero saber de ti. Que me da igual. No hay bolitas de chocolate. Yo tengo chuches en casa. Si quieres, ya sabes. Un caballo. Roach. Vale. El streaming va bien. No, si el streaming sí. Si eso siempre. Pero a veces el juego como que va un poco trabado. Creo que es por el tema de la capturadora, que a veces se queda un poco loco. Un poco loco. El Rico está 24-7 chile en verano. Bueno, el chile de ligoteo. ¿Estás de ligoteo? ¿Pero qué está pachando? Tengo chuches en casa si quieres ya saber. Madre mía, tío, qué mal pensado que eres. Lo decía por lo de las bolas de chocolate, tío. Vale, cacarico. Así que me da igual, me ha sonado a gallego de pueblo. Joder, tío, pues mira que yo tengo poco de gallego, ¿eh? Te lo digo de verdad. Yo tengo poco. He estado muchas veces y, bueno, mis padres siempre han tenido clientes ahí arriba. Y hemos estado, pues, un montón de veces. Y yo de vacaciones también he estado veces. Por mi cuenta, porque yo haya querido. Venga, sardinilla, llévame a Cacarico. Rikius, a ti no te llamarán el rompecorazones. Rikius, poca broma, ¿eh? A lo mejor estamos aquí de mofas y tal, con Rikius. Y no es más verdad. No es más verdad que es un Pussy Destroyer ahí a fuego. Sería mucha mofa. Está el mando. El mando este cutre, está tontón. Y a veces mueve la cámara sin yo querer. Al fin vemos a Sardinilla. Hacía tiempo, ¿eh? Vamos a hablar con Impa entonces. Mira, 33 flechas de hielo. Es que ya que vamos, vamos cogiendo carne de caza y demás. Por farmear un pelín. ¿Te recuerda a tu caballo? Que es negro, así en plan oscurito. Pero una vez que ligo y me sale rana, ¿qué ha pasado? Cazando aves con bombas, tío. Vale. Cacarico. ¿Qué tiempo hacía? Mira de luciérnagas, tío, qué bonito. No es blanco, pero la screen es del cabello, es igual que la suya. Sube, que suba. ¡Ah! ¡Que hay un santuario aquí! Tío, ¿por qué nadie me dijo que había un santuario aquí? ¡Ostras, tío! Está ahí arriba. Nadie me dijo que había un santuario aquí, tío. ¡Qué cabrones sois! Voy a cambiar mi nombre de XXRikius, como si fuera una rata, a RikiusXD. ¿Te lo puedes cambiar? Aquí no hay nada interesante, ¿no? Túnica de sigilo. Bueno, nos quita protección y a mí el sigilo, sabéis que no se me da especialmente bien, ¿no? Tú lo que tienes que hacer es decirle, moza, teño terras. Tío, nadie me dijo nada del santuario, cabrones sois. Tú la gallina, que como se enfaden se lía picotuda.
Nadie me dijo nada de este santuario. Que estuvimos en falta de santuarios para hacerlo de la espada y nadie me dijo nada, cabrones. Vale, para adentro. Bueno, a lo mejor pensabais que ya lo tenía hecho. Uy. Mi frase es esta. Moza, tengo tierras, pero no arado. Quieres ser mi puerca, pero la de ahora tiene granjero ya. Pero vamos a ver. ¿Cómo le dices eso a las muchachas? ¿Estás loco? Te va a servir el santuario, hombre, para volver aquí mil veces, seguro. ¿Qué es una prueba de combate? La elección de Ranzoe. Escudo de vigilante. No tengo sitio. Más creo que lo tengo con buenos escudos y tal. Vale. Espada del vigilante. Tradicional arma Sheikah, supuestamente forjada por medio de la tecnología ancestral. Su hoja es extremadamente fina y afilada. Es una katana. Parece bonita. La cambiamos por una espada de rayo. Luego es que tampoco las utilizo tanto las espadas del rayo. A ver. Sí, es un ninjato, tío. Este vídeo va a acabar con un vídeo de Setu bebiendo café ASMR, pues tal cual. Que hay que matar a este bicho. Madre mía. Esto era un tutorial, tío. Ostras, tío, está el mando rotísimo ahora mismo. Ah, pues no, hay que esquivar los ataques. Vale, eso no es lo que quería hacer. ¿Eso es todo? Pagaría por ver eso. ¿No tienes otro mando, mozo? Tengo este, el perro. Esto. Pero no... No me vale para este juego. No lo utilizo para este. Prefiero el de cable. Vale. Ostras, tío, esto no lo sabía yo, que había estos ataques. No tenía ni idea. No tengo el mismo mando que Seto y tienes razón, es un poquito caca. Sí que lo es, sí. Sí que lo es. Tarde el parry. Le doy justo en el momento y es un poquito antes. Vale. ¿Hay limao? ¿Qué pasa con limao? Bueno, esto sí que lo sé hacer. Bien, vale, ok. ¿Qué pasa que te ha hecho tanta gracia? Vale, pues otro santuario rico para el pechito. ¿Qué puede haber en este cofre? Ópalo, ópalo, ópalo. Hola, buenas tardes. Venía a canjear este santuario. Venga, omitimos y tal.
Vale, otro símbolo de valía. Pero ya los empezaré a canjear, no sé si por corazones o por resistencia. ¿Qué renta más? Ya que tenemos tantos corazones, igual renta más por resistencia, ¿no? Pienso yo. Pero igual son movidas mías, de mi cabeza. Ya me conocéis. Vale, Kakariko, vamos a hablar con Impa, allá abajo. Uy. Hola. Vaya, parece que la espada de estructura del mar se ha reunido con su legítimo dueño. No esperaba menos de ti, Link. Tu destino siempre está unido al de esa espada, mientras las puñas te otorgará un poder inmenso. La princesa lo arriesgó todo para que pudieras recuperarla. No permitas que su sacrificio sea en vano. Ah, ciertamente. Ahora que has experimentado con tu propio pelo los recuerdos de la princesa, deberías ir recuperando tu memoria. Te entregaré ahora algo antes de que se me olvide. Túnica del elegido. Prenda exclusiva de los 5 elegidos que se ganaron al favor de la familia real del antiguo reino Hyrule. Llevarla puesta revela secretos de los enemigos. Oh. Vale. Procura tratarlos con deferencia que les corresponde. A propósito, quería comentarte algo. Puedo sentir su presencia. Daru, Kurbosa, Revali y Mipha. Hace 100 años luché junto a todos ellos para proteger nuestro hogar. Y encima los caballos para domarlos va a ser más fácil. Oh. Pero fui incapaz de salvarlos, murieron sin cumplir sus destinos. Han pasado toda mi vida pensando que nuestros esfuerzos fueron en vano hasta hoy. Sus almas me dicen que no se dieron por vencidos, que siguen luchando a pesar de todos. Estoy segura de que se han alegrado sobremanera al verte. Ahora todos compartís una misión. Es hora de reunirse con la princesa y atacar a Ganon mientras está debilitado. Ganon se esconde en algún lugar del castillo de Hyrule. Aunque cuentes con la bendición de las bestias divinas, no debes bajar la guardia. Ten por seguro que Ganon está bien protegido, así que debes prepararte a conciencia. Vale. Misión completada, las 4 bestias divinas. Marcador actualizado, recuerdos en imágenes. Vale, podemos ponernos esto que nos da más armadura, claro, y es más bonita. Perfecto. Perfectísimo. Así es como van las cinemáticas. Pero bueno, vamos a poner las grebas. Nos dan un puntito ahí de daño y tal. Cuando acabes el Zelda, ¿qué tienes pensado hacer? Para cuando lo acabemos, que lo acabaremos estos días, haré algún directo seguramente de... No voy a decir de relleno, pero serán directos de entre juegos, ¿vale? Jugaremos a Dead Cells y alguna cosita así un poquito más ligera. Cuando salga Battle for Azeroth, la expansión del WoW, le daremos bastante caña al WoW. Y después de eso, cuando ya se calme un poco el tema del WoW y hayamos terminado misiones, zonas y demás, seguramente ya para septiembre y cosas así, pues le daremos al Spider-Man de PlayStation 4 las misiones secundarias. Cuando la acabemos, seguramente Red Dead Redemption 1, antes de que salga Red Dead Redemption 2, para darle caña. ¿Vale? Y Red Dead Redemption 2 vendrá también aquí al Twitch. Los dos Red Dead se tienen que hacer aquí. Ese es el planning. Igual os hago un calendario y todo. Vale. Recuerdos sin imágenes. Hay que seguir buscando las fotos. ¿Esto dónde está? ¿Saldrá en octubre? Claro. Entonces, septiembre, Spider-Man, WoW, WoW, Spider-Man. Octubre, antes de que salga el juego, que salga a finales, el Red Dead 1. Cuando salga el Red Dead 2, el Red Dead 2. Y luego, en noviembre, en principio, Fallout 76. Este es a picos picados. ¿Dónde es, tío, esto? Vamos a ir haciendo otras que a lo mejor... sea más fácil. Picos gemelos. ¿Y dónde está Picos gemelos? Hay una posta ahí. Posta de la llanura. Posta del río. Posta del bosque. De Ilidia. Tabanta. Posta de Picos gemelos. Vamos para allá.
Lo dicho, hay muchos juegos que van a venir, muchos juegos que quiero jugar. Mucho, por ejemplo, en PlayStation 4, aquí en el canal. Aparte de los de PC. Y todo eso. Todo eso. Y a YouTube, pues mil cosas, macho. Porque la verdad es que este verano estoy grabando un montón de cosas. He grabado la campaña del mal del Señor de los Anillos 1. De la Batalla por la Tierra Media 1. Tengo que grabar la de la Batalla por la Tierra Media 2. O sea, he grabado la campaña del bien, ya está casi entera grabada. Me queda la del mal. Tengo a medio grabar God of War. Tengo grabado entero Ratchet & Clank de PlayStation 4. Pff, mil cosas, tío. Mil cosas. Vale, picos gemelos. Vamos a sacar el caballo. Lo malo es que en septiembre tengo que ir a la uni, güey. Ahora tengo que aprovechar. No, hombre, yo también. Tengo que empezar en la universidad. Pero seguiré dándole caña. Seguiré dándole caña porque soy así. Yo no paro nunca, ¿sabes? Ni durante el curso ni nada de nada. Además, durante el curso me ve más gente que durante el verano. La gente está en casa, se hace frío, sale menos. ¿No es por aquí? Ahora ya puedes usar mi poder defensivo cuando quieras. Voy a por mi Switch y a decirte cosis, ¿vale? Quiero ver la foto. Hay un lago. Hay un lago. Tío, no veo el... El... No veo los picos. No veo los picos, tío. Ya no estoy jugando tanto al fichado por vuestro bien. vamos a poner en Google recuerdos en imágenes. Me rayo un poco menos la cabeza. Porque si no... Mapa. Vaya por Dios, no hay mapa de esto. Hay guías y eso, pero no es plan de mirarlo. Bueno, me echáis una mano vosotros y ya está. Es que esos picos, tío, ¿dónde leches están? Porque esos de allí no son. Eso es... Vamos a ver. Son estos picos gemelos. Lo que no sé si he visto desde aquí. O visto desde el otro lado. ¿Sabéis? No sé si visto desde aquí. Vamos a mirar. Puede ser que se ha visto por allá. Más abajo hay una posta en Farón donde te da una misión de saltar que te da una armadura para el caballo. Puede ser interesante también. A mí me gusta además llevar al caballito sin armadura siempre, en todos los juegos. No sé por qué. Me llama más la atención. Me voy a quedar sin café en un rato. Así os lo digo. Vale, desde aquí se tiene que ver... Los picos gemelos. Que por cierto... Uno y dos santuarios.
casi nada. Y yo buscando santuarios por ahí como un colgado de la vida. Like an absolute madman. Madre mía. Vaya tela. Bueno, sacamos al caballo y vamos a buscar los recuerdos. Hoy el streaming va de buscar los recuerdos y mañana irá de matar a Ganon. Con toda probabilidad. Vale, tenemos que mirar más desde aquí. Bueno, tú menuda. Menudo hostia contra el árbol. Venga, sardinilla. Anda, mira, ahora podemos ver la salud que tienen y todo eso. Curioso. Por la armadura. Me parece que es por aquí. Sardilla ya no tiene mandíbula. Pues ya ves, tío. Tío, me parece que es por aquí, pero... pero no estoy del todo seguro. Bueno, tú, estos blancos arrean que las flipas, estos bocoblin. Vaya por Dios. Madre, cómo aprietan estos bocoblin. No se muere, ¿eh? Me voy a poner songs. Alguien me dice, pues... todas las que tenga yo en Spotify. No sé si tengo puesto el widget de Spotify, pero vamos. Luego os lo pondré, si no. No sé si es un rebaño de caballos de cabras gallego. Tiene pinta. Estos bocoblin blancos son muy pesados, ¿eh? Venga, hasta luego, amigo. Hasta luego, Amichi. Vale, la foto de picos gemelos. Es que tiene pinta de estar por aquí. Pero no sé exactamente dónde, ¿sabéis? Coches de choque. Está en el lago Komolo. Lago Adenia. Río Ilia, Pantano Abismal. Lago Komolo. En esta islita. Vamos a ver. Vamos allá. No son fáciles de encontrar, ¿eh? Porque tienes que ir ahí rastreando a fuego. De nada, muchas gracias, Little. Eres un solete. Ok. Estos bichos han sido lo peor de esta serie. Los Octorok, esos han sido horribles. Está en el otro lado del lago, ¿verdad?
Tiene pinta de estar al otro lado del lago. Vamos allá. ¡Arre, perdigón! Digo, sardinilla. Digo, perdigón. ¿Es en aquellas rocas, puede ser? Voy a echar un vistazo a sardinilla, ahora vuelvo. Soy un solete, no sé por qué, pero mucha gente me lo dice. Pues lo eres. Pero... Petra Rock, hemos sido engañados, chaval. Hemos sido engañadísimos. Ay, cómo me la ha liado. Machacarrocas. Seguro que le hace mucho daño a este señor. Hay que trepar. Arriba, Link. Vale. Uf. Se me ha quedado pillada la Switch. No habrá un cofre bajo el agua. Busca con el imán cuando puedas. Vale, cuando pueda matar a este bicho. Las bombas no... No. Como que no. Vale. Qué bueno, tío. Ha salido de la nada este señor, la verdad. Mira que de minerales. Gemas y cosas. Deja de moverte, cámara, por favor. Me despido un momento de chat y mi pum, me he perdido entre 4 millones de mensajes. La verdad es que hablamos mucho por mi chat, tío. Y mira que somos poquitos, ¿eh? Haz con la ira de Naboris. Vale, luego lo probamos. Imán. No veo nada, tío. Bueno. Venimos buscando el recuerdo. Y pues si aquí no está, a lo mejor está allí. Vamos a mirar... Buah, la cámara no para de moverse con este mando, ¿eh? Quieto ya. En teoría, y sigo, en teoría, es por aquí, ¿no? Es un poquito más allá, mira, en esa piedra. Es ahí. Qué poco nada, Link. Nada, nada muy poquito. Nada muy mal, tío. El mando este, tío, me está volviendo loco. ¿Ve? Es aquí, mira. El recuerdito...
esta banda, la banda sonora es tremenda. Los Zorra, digo, Gem Zorra, nadan mejor, sí. Me debería poner el traje para nadar, la verdad. Desde aquí debemos dirigirnos a Ciudad Goron. Tengo que hacerle unos ajustes a la bestia divina para que a Daruk le sea más fácil controlarla. Ha conseguido moverla varias veces, pero aún le quedan cosas que aprender sobre ella. Pensar que nuestros antepasados fueron capaces de crear algo así. Eso significa que podemos comprender este artefacto y usarlo a nuestro favor. Debo averiguar cómo utilizar las bestias divinas. Solo así podremos plantar cara a Ganon y salir victoriosos. Madre mía, Zelda tiene hasta las cejas. Tiene hasta las cejas rubias, tío. No, los dos, Link también. Esa espada que llevas contigo, ¿sabes manejarla bien? Uy, ¡eso es una ficha! ¿Has alcanzado a oírla? ¡Oh! ¡Oh! Vale. Pues otra más imagen más. Nos quedan unas cuantas todavía, ¿eh? Esto es un santuario cerca de donde está la bestia divina. O donde estaba. La bestia divina del aire. Yo de pequeño, te estoy hablando, unos 5 o 4 años, me gustaba Link. Hombre, ¿a quién no le gustaría Link? Es un hombre en condiciones. Bien rubito y tal. Hasta con las cejas rubias. Es tremendo. Es tremendo. Bueno. Vamos a por más imágenes. Nos quedan todavía un montón de ellas. No sé cuántas son. Son 10 o algo así. Son un montón. O sea que nos queda para rato, ¿eh? Vale, es un santuario entre ruinas. Un santuario entre ruinas. Entre ruinas, sí. Con vegetación así. Verdecita. Me dice algo que está por aquí, pero... no lo veo bien, no veo bien. La Switch me marca que el recuerdo está en un tal Pilares Ancestrales. Yo creo que está por aquí. XD al fundido del señor los XD yo. Tiene que ser XD. X minúscula, D mayúscula. Llevo con 4 años confundí a Link con Zelda. Ole, ole. Ole, ole. Aquel no será, ¿no? No, no. Me da... no sé qué, qué sé yo, ¿eh? Todo esto. Porque no veo dónde está el recuerdo, tío. No lo veo claro. Por ahí no. Aquí hay un montón de ruinas, ¿no será ahí abajo? No, 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 no.
Me encanta que la gente me dé apoyo en mis paridas. Aquí siempre, tío. No sé si ir... No sé si ir para allá o qué hacer. Vamos a ver. Viva Pedrito Sánchez, porque sí. Pedro Sánchez. Vale. ¿Dónde narices es esto, tío? Lo siento, pero sinceramente no me acuerdo. No os rayéis tampoco. Lo encontraremos. Y si no, San Google. Amigo, lo siento mucho, pero has caído. Buah, tío, me está matando el mando, tío, con la cámara. Termina ya. Vale. Por ahí no veo yo que sea, tío. A ver. Está como más lejos, de... Y la dirección contraria a Ebra. Ay, cómo odio trabarme tanto, tío, con estas cosas. Se cayó el que me el que se ha caído. ¿El que el directo se había caído un momento o algo? Ojalá se pudieran pasar fotos en el chat, te diría dónde. Después pasar links. Nunca mejor dicho. Bueno, tampoco rayarse, ¿eh? No rayarse. Ah, el mono ese. Vale, vale. Por ahí va un dragón, por cierto, he visto a uno. Vale, vamos a ver, vamos a buscarlo en Google y ya está. Pilares, has dicho. Pilares ancestrales. Celda. Pues es aquí. Si era donde hemos visto al principio, tío. El mono es Monkey, ya ves, totalmente. Hace tiempo que no está por aquí. Hoy no está por aquí el bono de Monk. Por cierto, os puedo mirar si queréis cómo vais con las moneditas. ¿Queréis saber cómo vais de moneditas? No sé si las podréis utilizar ya o no sé cómo va lo de utilizarlas y demás, pero bueno, está bien. Va a ver quién va el primero de visionados. Monkey ha ido a descansar, estaba cansado. Ah, anda, bueno. El primero ya os digo, Commander Root. Bueno, no, miento. De Cavsmurth. La tercera va Little y el cuarto Nico y el quinto Rix. Oh, yeah.
Yo como necesitas en la caca, pero tampoco me hace mucha falta. A ti no te hace ninguna falta, tío. Tienes ya todo. En verdad la gente que no habla por el chat te estará en plan, ¿quiénes son estos notas? No, hombre. Bueno, y cada uno pues haga lo que vea. Tampoco pasa nada. No tendremos telepatía yo entre escribiendo de monedas y él diciendo de monedas, ya ves. Yo te tengo a ti en mi vida, tío. Eso es tener todo. No, hombre. Tampoco es eso, joder. Me meo con vosotros, de verdad, os lo digo. Lo sabía, no funciona. Esta construcción se creó para el elegido, por la espada destructora del mal. No cabe duda. No sé cómo activar el mecanismo, ni tampoco cómo se puede acceder al interior. Ahí viene el hombre. Ya te he dicho que hoy no necesito escolta. Practico mis fases bonitas con Seto. He dejado claro que no necesito protección. Vuelve al castillo y comunícaselo a mi padre. ¡Deja de seguirme! Tío, pero dile algo. Dile, oye, es que no me puedo separar de ti. Yo qué sé, cosas así, bonitas. First Days, versión Seto, ojalá. Ojalá. Un programa del buen corazón aquí. Os montaba yo. Vale, pues otro más. Álbum. Esto es el Oasis. Claramente. Ahí hemos estado nosotros. Donde las Gerudo. Es el Oasis. El Bazar, mejor dicho. El Bazar Sequén. Celda esclavada a mi hermana. ¿En serio? Poca broma. Preséntame a tu hermana. Es broma. Venga, va. ¿Quién quiere frase bonita? Que me diga. Suelta frases bonitas por esa boca que yo te vea. Vale. Bueno, pues la verdad es que lo estamos consiguiendo bien el streaming de hoy. Celtics. ¿Quién es Geese 8986? Pero sabe de qué va la vida. Es la camiseta de los Celtics. Es la camiseta de los Celtics. De un chico que ya no está en los Celtics. A ver si sabes de quién es. Este número 4. A ver si sabes de quién es. Número 4 de Boston. Es de hace 2 temporadas. Esta camiseta. Número 4 de Boston. Sigue en activo el jugador. Vamos a meterle unas frutas pochadas aquí a fuego. Me cuesta llegar a andar por el desierto, macho. Es brutal. Oye, podemos... Esto. El buen skate. Un poquillo. Paso de vosotros, que me dejéis, troncos. El buen skate por las dunas, chaval. Además con la tabla ahí bien brillante. El escudo. Se tu barba me confunde igual que los ojos de Little. Y por último, no menos importante, Ricky es con su vainilla que nos seduce a todos. Al carrer. Creo que es desde aquel lado del... Sí.
Yo hoy me hice la cenita, yo también. Hice pixita. Juraría que es aquí a la entrada, tío. Mira, aquí es. ¿Cómo no vimos esto cuando llegué? Por aquí. Si estaría a otras movidas y no me di cuenta. Mis ojos son marrones, pero si te acercan son medio azules. Pero what the fuck. ¿Qué le pasa a tus ojos? Los míos son marrones cuando da poca luz. Pero si me da la luz son verdes. Bueno, cuando me tengo poca luz realmente son color así más miel y tal. Pero cuando me da la luz son más verdes. Madre mía, esos sonidos. Voy a meterme el papel de Risto, me acomodo las gafas 4 de 10. Me hice una ensalada con champiñones, muy rica. Sisinos, chaval. Esto es un mal pensado 100% real, no fake. Un enlace mega. Un poquillo. Pero no mucho. Oh. Muy bien. Otro recuerdo más. ¿Cómo vamos de recuerdos? Cúspide de una montaña... Y eso no sé muy bien qué es. Está... Vamos a ver. En Eldin. Está por aquí. Torre de Eldin. Vamos para allá. Pero mi hermana tiene unos ojazos que envidia me da ella. Oh. Los monos y monos y Zelda que monio a los monos moneros y nomeros. Azules grandes, azul intenso. Madre mía. Tu hermana es un pibonazo, entonces. Bueno, yo... vamos, yo estuve con... Vamos, tuve una pareja que tenía los ojos así enormes y azules. Y te perdías, macho. A veces hasta daban miedo, tío, los ojos azules. Cuando tiene la pupila muy pequeña, la... Sí, la pupila. Da no está mal rollo, tío. Tan claros los ojos. Pero son muy bonitos, esa es la verdad. Vale, Eldin. Castillo de Hyrule. Allí. Y la foto es... Es como un río... Que será el lago... Sí, tiene pinta de ser este lago. Chicos, demasiado tarde, tiene novio. Y yo novia también. O puede ser esto, tío. No creo. Tiene más pinta de ser esto, tío. O de ser aquella cima. No tengo claro, ¿eh? Vamos para aquella cima, a ver qué pasa. ¿Vale? El emoji así. Pero más lo sois vosotros. Rikyu siempre es... Es un romántico.
Es un romántico. Vale. Arriba, Link. No tenemos nada para resistencia, ¿no? Elixir raudo. Vaya. Me estoy enfadando mucho con esta montaña. Y luego, para que no me sirva de nada, vamos a ver. El romance de Rikyu se estrena mañana solo en cines. Madre mía, se los va de las manos en el chat, tío. Se los va de las manos, pero muy harto. Pero what the fuck, tío. Cambio de ventana de Twitch para ver cómo va el directo y se queda loquísimo. Se queda como en el pasado, ¿sabéis? Le di F5 un momento y me encuentro de Rikyu's Little Hazard y Seto, lloro. Sí, se ha liado pigotuda. Vamos a mirar desde ahí arriba. Vaya por Dios, tengo que gastar el poder de Revali, claro. Aunque no creo que sea desde ahí, sinceramente. Que... Little, ¿no sabrás cómo es el nombre del sitio donde tenemos que ir ahora? Pregunto. Por cierto, esta zona la tenemos sin explorar. Y puede que haya cosas también interesantes. Vamos a ver. Es esta de aquí. Esta. Creo que no es por aquí, ¿eh? Creo que es más bien aquí. Igual me estoy liando yo. Igual es liada mía, pero vamos. Pues menos mal. Se ve el castillo de fondo, cómo va a estar en la lava. Pero que no, mira. Que no. Mira, ves. Como está el castillo de fondo, ¿sabes? Está el castillo así al lado, ¿no? Pero está como por detrás. Está como desde esta zona. No está en la de la lava exactamente, pero... Pero casi. ¿Sabes? Tiene que estar por aquí. Tiene que verse esto. Puede ser que sea desde uno de estos picos. Algo más que caerme, ¿eh? Useless boy. Debate de la lava. Pero agárrate, Link, inútil. Todos en este directo tienen Switch menos yo, quiero llorar. Somos los switcheados, tío. ¿Qué quieres que te diga? Paca te la presta. ¿La paca tiene Switch? Poca broma, que me pase código de amigo. La lava tendría que poderse vender en botellas. No se puede, tío, no se puede contener.
Es que vale 300 pavazos. ¿El que la Nintendo cambia? Sí. Sí vale cava, sí. Cara, sí. Cuernos. No sé si me estoy colando por aquí. Igual es más desde aquí, ¿sabéis? Es que, mira. Es un río que va por aquí. O sea, no es este, es este. O sea, que tiene que ser por aquí. Vale. Porque imagínate que en invierno hace fresquito y quieres calentarte. Como tú bien entenderás, tocarte en público no se puede, así que intenta tocar la lava. Toca tomar la lava. Tío, la lava no se puede ni acercarse uno a la lava. No sé si lo sabéis, pero si te acercas te quemas directamente. Es brutal. Yo te paso code. Pasarme el código de amigos. Yo os agrego, ¿eh? Vamos, no tengo problema. A la Nintendo cambia. Además no tengo ningún amigo en la Switch. No tengo ningún amigo que la tenga. Tiene que ser desde por allá. ¿Sabéis? Que se vea todo esto con distancia. Lo sé, pero es la hora de la tontería. Ya te veo yo a ti. Lo esperaba ella, pero no llegó 10 momentos a... Menudo lore que tenéis montado, tío. Me quiere dar a mí que es en la cúspide de esta montaña, tío. Vamos, Link, aguanta. Me quiere dar a mí que es por aquí arriba. Más arriba quizás, pero es aquí. Voy a ponerme la camisa de escalada para esto. Las cabras y Rikius, mejor lore que el WoW. Illidan, ¿quién es ese tal Illidan? O allí arriba. Sé que es desde esta perspectiva, o sea que tiene que ser por aquí. Ay, justo, tío. Cuando lo necesites. Vamos, Revali. No te escurras, Link. A ver, en teoría es desde aquí.
Puede ser que sea desde ese peñón de ahí. Tiene toda la maldita pinta de ser desde ese peñón. ¿O no? Ay, ahora dudo, tío. Puede ser que fuera más arriba, aún. Me está costando horrores, tío, encontrar los sitios y tal, al final. Puede que sea por aquí arriba, ¿eh? A ver, calma. Revali, a funcionar. Que sin estamina no vale de nada que haga eso. Estáis hechos unos ligones. ¿Qué queréis que os diga, tío? Estáis hechos unos malditos ligos. Mira, por aquí. Aquí es. Justo, tío, justo. ¿Qué decís? Yo también ligo, ¿eh? Que soy gallego. ¿Qué quieres decir con que eres gallego, tío? Vale. Otro recuerdo más. Y un follow más. Marcus Platino me acaba de seguir. Pues bienvenido seas al canal, Marcus. Muchísimas gracias por el follow, de verdad. La herida no parece muy grave, pero aún así... Creo que está siendo demasiado temerario. Está siendo un puto loco, vamos. Eres consciente de que no eres inmortal, ¿verdad? Últimamente, las hordas de monstruos atacan con más frecuencia. Cada vez hay más y son más violentos. Me pregunto si se trata de un presagio que anuncia el retorno de Ganon. Si estoy en lo cierto, debemos darnos prisa. No nos queda más remedio que prepararnos para lo peor. Bueno, pues otro recuerdiño. Nos quedan menos ya. Las avestruces. Vale, álbum. Esto es buena movida. Está cerca del castillo. Pero... No sé desde qué lado. Vamos a las llanuras. Me acaba de poner Twitch que escribo muy rápido, normal. Yo me pasé mecanografía 10 de 10. Igual con lo de Twitch somos dioses. ¿Estabas ayudando? Ah, pues muy bien, Little. Magnífico. Bienvenida de nuevo. Vale. Otro recuerdo más. Este está cerca del castillo, pero no dice muy bien la ubicación. Está un poquito rarito, así que vamos a ver. Torre de la llanura. Túnica del elegido. No veo un cagarro, la verdad. Me da la impresión que va a ser por aquí. Está antes de llegar a su foso. O sea que igual por aquí. Vamos a ver. ¿Cómo te envío solicitud? Ostras, no os he pasado nunca el código de amigo de aquí. Pues vamos a ver.
Vamos a ver. Ahí la tenéis. Ahí la tenéis. Esto es... Os la voy a poner por el chat para que os sea más fácil. 5, 9, 4, 1, 70, 25. Vale. Por cierto, he jugado 45 horas o más. NBA 2K18, he jugado 190 horas o más. La buena viciada, que se dice. Madre mía. ¿Lo tenéis, el código de amigo, entonces? Has recibido una solicitud de amistad. ¿De quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Vale. Vale. Os quedáis en el chat luego, después del streaming. Sois unos héroes, tío. Ay, cómo escurre esto. Mira, un engranaje. Vale, de aquí no hay otro... O esto ya es en el propio castillo. Puede ser que me esté rayando yo, ¿eh? ¿Dónde leches estará esto, tío? Porque sé que es aquí cerca, pero no sé dónde exactamente. Vaya, hombre, tormenta eléctrica, tío. Alguien me ha tirado otra solicitud de amistad, luego te acepto. Que será Nico. ¿No? La flecha es bomba. Vamos a hacer una cosa, vamos a descansar. Paramos. Esto y esto. Y a descansar. Este te lo recomiendo ya cuando vayas a matar a Ganon porque está en el castillo. Ya entiendo. Vale. Ahora vamos a por este. Es un roble antes de llegar al castillo, un árbol. ¿Será Nico recordándome que no tengo la Switch? No, hombre. Hombre, sí será Nico, seguramente. ¿Te quedas loco con mi skin? Me quedo loquísimo. Seto y sus bolas de cristal. Yo y mis bolas de cristal. ¿Allí puede ser? Uy, tiene toda la pinta ese árbol, tío. Tiene toda la maldita pinta aquel árbol, tío. Solitario. Vamos para allá. Y mis bolas de cristal. De verdad que... Se ha roto el escudo de guardián. Se ha roto. Uf. Menudo. Hostia. Vale. Creo que nos hemos metido en camisa de 8.000 varas. Vale. ¡Párate! Ah, tío.
¿Por qué un mago no tiene hijos? Porque tiene las bolas de cristal. Ese chiste es más viejo que paca. Te podré pasar recetas chulis, ¿en serio? A ver, que alguien más me ha mandado la cosita esta. Voy a agregarlo. Será Nico, mi coneco. Ahí está. El champiñón. Perfection. Perfection. Menudo chiste, tú. Es un chistazo, ¿eh? Por cierto, hoy ya llevamos hora y media de streaming, ¿eh? Hora y maldita media. Por cierto, a ver si voy organizando mi vida y hacemos un streaming largo, tío, uno de estos días. Estaría bonito, ¿no? Un streaming ahí de 6 horillas o algo. Pues la verdad es que me apetece desde hace tiempo, pero nunca tengo el valor. Nunca tengo el valor. Lol, se ha quedado loquísimo. Se quedó loquísimo, hermanos. Corta ya pesado. Ya te digo, a ver si hacemos un streaming larguillo, me apetece. Así, unas cuantas horas y tal. Estaría guay, ¿verdad? Sobre todo con algún juego en plan Red Dead Redemption o alguna cosa ahí que estemos más tiempo. Ahí, bien tronchadito estás bien. Tú, que se gira. Esto es venganza por lo de antes. No te fuerces a hacer 6 horas y cosas así. ¿Suele el directo si sale largo o...? ¡No! Quiero decir, me apetece hacer alguna cosilla así en plan especial, pues... Yo qué sé, llegamos, por ejemplo, a... A 100 seguidores aquí y no hice nada, tío, y estaría bien. Mira, leche fresca, huevo, trigo de tabántaga, caña de azúcar, manteca de cabra, hacen torta de mantequilla y cura 9, y carne de caza XXL y alita también. Esa la hemos hecho alguna vez, la de la alita y tal la hemos hecho. Pero la otra no. Así que me la tengo que apuntar. Creo que esto era aquí. Creo. Me hagáis mucho caso. Pero tiene toda la maldita pinta de haber sido por aquí. ¿No? ¿En serio? Sabía yo que me iba a dar, tío, aquí. Tío, me cago en mi vida, os lo juro. Haz una cosa, ponte un juego e intenta pasarlo si sois Ratchet & Clank, gem. Ratchet & Clank, que es el problema, es que ya está grabado. Ya lo he grabado. Entero. Lo tengo grabado entero. Para YouTube. Lo tengo entero, tío. Tal cual. Arroz con marisco que cura 13. Arroz, manteca, alita dorada, recia, caracol, vivaz. Vale.
Me los voy apuntando, tío. Ratchet and Clank, es que ya lo grabé entero, Rix, tío. Quiero decir que lo subiré a YouTube y ya está. Está grabado entero. Pero así en unas 6 horas o algo así, es que un juego así, tío, voy a mirar ahí la estantería. Es que de 6 horas, tío, pocas cosas tengo yo aquí de 6 horas. Poca cosa, tío. Poca cosa. El Red Dead Redemption es que es muy largo, tío. Eso sería para varios streamings así. Los guardianes, tío. El Kingdom Hearts, solo un try. Tío, es que yo si algo no me convence demasiado, ya sabes que me cuesta luego un montón jugarlo. ¿Cómo se puede ser tan... pájaro? ¿Puedes combinar un poco de todo? Sí, claro. Eso es cierto. Puedo hacer un directo de un montón de horas de varias cosas. De lo que me vaya apeteciendo. Pero bueno, la idea es hacerlo de algún juego en particular. Y estar ahí tiempo. Ya sea en Red Dead con John Marston o sea lo que sea. Grand Theft Auto 4, por ejemplo, es otro juego que me apetece desde hace mucho. Tenía una idea de hacer con un amigo un directo enorme, largo, de 12 o 24 horas de Grand Theft Auto San Andreas, pero se rajó. Se rajó. Y esta paliza, un poco de Zelda, un poco de Mario Odyssey, unas carreras. No tengo el Mario Odyssey, tío. Es que yo no he sido nunca mucho de Mario, ya os digo. Un Pokémon, tío. Eso sí que sería unas buenas 6 o 10 o las horas que sean. Un Pokémon, tío. El Pokémon Rojo Fuego. O algo así, tío. Eso sí. Ahí sí que estaría yo bien de horas. Pájaro family friendly, por no decir más cosas. Ostras, tío, es que tiene que ser por aquí. Por narices. No es por aquí, en serio. Es que tiene toda la maldita pinta de ser aquí. Pues igual es más cerca y me estoy colando. No tengo ni idea. Es esta de aquí, tío. Esta de aquí. La llanura de Abel. Mave. Ah, es aquí. Es... por aquí, ¿en serio? Vale. Vamos para allá. Ahora saldréis en mi streaming arriba. Los iconos de amigo cada vez que os conectéis y eso. Tienes aracnofobia y los guardianes te dan cosilla. Yo también tengo bastante... No sé si aracnofobia, pero... Dani. What the fuck, no me esperaba que todavía estuvierais aquí. Creí que llegaba tarde. Bueno, y no llego tarde, no, no llegas tarde. Y nos queda todavía un rato, ¿eh? Familia, me retiro. Little, cuida esa pata. Nico, no te olvides de dar comida a Paca. No te lo comas todo. Y sé, la próxima vez que hagas pizza, dime algo. A los del chat, cuidaros. Pues, cuidaos todos mucho. Y
Y nada, Rikius, ya hablamos, tío. Es en la otra dirección. Adiós, héroe. A ver si encontramos el sitio. La verdad es que nos lleva tiempo esto de los sitios. No es complicado, pero lleva tiempo. ¿Cuántos recuerdos van? Pues vamos por... Llevamos 5 y quedan pues todos estos. Quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. O sea que queda todavía. Quedan todavía. Vale, estamos con la inestimable ayuda de Little. La montaña está en unos caballos con rangos de velocidad y resistencia LMAX. ¿Aquí? Interesante. Vamos ahí, saca el skate, Link. Pues se queda sin velocidad enseguida este hombre. Pon unas ruedecitas o algo. Verás qué bien. Poder de Revali. El de Mifa todavía está por cargarse. Debe ser este árbol. Ahí es. Aquí es. Otro recuerdo más. Perfecto. Yo tengo el DLC y tengo una moto. De Nadis, de nada. Muchas gracias, de verdad, Little. Ahora me le echa fotos a todo. Con el smartphone. Este ejemplar de aquí se llama Princesa de la Calma y es una especie amenazada. Empezamos a cultivarla de forma artificial para tratar de salvarla. Pero no hemos podido conseguir que arraigue en estas tierras. Quizás la princesa esté condenada a desaparecer. Qué ironía. Anda, no digas eso. ¡Anda! Fíjate en esto. Es un manjar muy preciado por su sabor, pero un estudio reciente ha revelado que también potencia ciertas habilidades. Una ranita. Desde el castillo estoy investigando su eficacia en algunos sujetos. Con la fuerza que posees serías un candidato ideal. Seguro que contigo conseguiríamos resultados excepcionales. Venga. Toma. Vamos, Link, tienes que recordar a Zelda. Estamos en ello. Dani, tío, estamos en ello. ¡Oh! No te acordabas de la novia, tronco. Novia con B. Vale, llanura de Abel. Esta es al lado del puente. Que es este puente, creo. Creo que es... A ver. Al lado del puente de Farón. Tiene pinta de ser... Por aquí. ¿Pero en qué lado del puente? ¿En qué lado del puente está este? Vamos a la Torre del Lago y vemos desde allí, ¿vale?
Si te rayas, te digo. Vale. A ver si lo podemos encontrar. También ya os dije que el directo de hoy con lo de las imágenes y estas cosas tampoco es tan importante, pues que yo me lo pase buscándolas así a fuego. Lo más importante es ver la trama, ver lo que pasa y tal. ¿Cuál es la montaña que se ve detrás? Pues eso es lo que estaba intentando descifrar, tío. No lo tengo claro. En eso estaba. Se ven aquellas montañas, o sea que está en esta dirección. Incluso podría decirte que está por allí. Sí. Creo que es aquello. Creo que es allí. Vamos para allá. Y diréis, ¿para qué paras aquí? Pues para recuperar esta mina. Y para hacer así. Revali, amigo. Muchas gracias. Creo que es en esta dirección, es en esta perspectiva, así. Vamos para allá. No tenemos prisa. Por cierto, hoy el streaming va a ser largo. Largo, largo. Igual te voy a parar un ratillo. Y voy a por un monster o por más café o lo que sea. Y seguiremos. Quiero completar todas las imágenes, o sea que hoy puede ser que estemos aquí en directo un buen rato, ¿eh? Vale. Ay, si te explico la historia de mi perro, ¿qué le pasa a tu perro? El husky, ¿no? Es en esta, es que es desde aquí. Clarísimamente, tío. Este lo hemos pillado bien, pero es que era fácil también. Con el puente es muy... Se ve fácil. Lo que no sé si es desde aquí arriba ya o desde allí. Tiene pinta de ser allí. Sí, porque además hay como una especie de pequeño santuario o algo así. Vamos para allá. Tengo unas ganas de irme a la playa en unos días. El jueves que viene me voy. Tengo unas ganas. De ver el Mediterráneo de nuevo. Mira, es un santuario además. Sí, chiquitín. Recuerdo, amigos. Voy a compartir en Twitter que seguimos ahí con los recuerdos. Mi familia estábamos paseando y nos encontramos él y sus hermanos colgándose de un árbol con la soga al cuello. Putos cazadores. Nos los quedamos y los repartimos por la familia y él se quedó con nosotros. ¡Qué locura, tío! ¡Wow! ¡Qué locura! Sí. Pero... Imagínate que no poseyeses las cualidades necesarias para ser un caballero. Y aún así te dijeran que, como has nacido en una familia de caballeros, tu obligación es convertirte en uno. Si te lo repitieran... El suculento sonido del teclado de Seto, ya ves. Y no es mecánico.
¿Qué camino elegirías, Link? Vale. El Nico está todo viciado al Paladins. Estoy segurísimo. Lo digo porque lo tengo por aquí seguro. Está el Super Mario. Está todo viciado. Ok. El mío es de arcoiris, joder. Qué envidia. Yo también quiero un teclado con más colorines. El mío solo es verde. Otro recuerdo. Este es en el castillo. Entiendo. ¿No? ¿Y este? Ostras, este es complicado. ¿Y esta estatua del caballo? ¿Esto dónde está, Little? Vale, esto es un pórtico. Y esto parece el bosque... Parece el bosque este. ¿Dónde está esto? Tiene que estar... Es un bosque que está por aquí, ¿eh? No sé dónde, pero me suena que está por aquí. Sí, mismo, con que me digas uno de ellos. La de la estatua del caballo, por ejemplo. O esta del altar este. Con que me digas uno me vale. La de la estatua del caballo me llama la atención. ¿Dónde estará esto? Justo cuando miraste se acababa de salirme del Paladins. Ya veo. Esto está mirando hacia Ebra. Y eso está... aquí. Eso está por aquí. Creo que entrando por aquí. Si no me equivoco. Me suena a mí. Está el parque de Sandin. Parque de Sandin. ¿En qué zona? Porque me dejas loco ahora mismo. Parque de Sandin. Lo voy a buscar. Sandin. No aparece ni en Google. Vale. Cerro... Llanura de verdad, mercado central... Aquí es. Ahí es. No sé bien cómo vamos a llegar, pero es ahí. Podemos coger el caballo aquí. Y ya está. Te vas a comprar un ordenador tocho. Yo tendría que cambiar el mío. No sé qué link acabar de pasar, Dani, pero me parece bien. Por lo del ordenador, lo dices. Yo debería cambiar piezas del mío. Esa es la realidad. Te voy a poner una gráfica nueva y alguna cosilla por ahí. Voy a por unas patatas vegetales. Muy ricas. Queda por aquí todavía directo. Igual ahora a las 2 horas paro un pelín, cojo un monstruo y tal, contesto un par de WhatsApps y continuamos. Ah, lo decías por lo del perro. Oh. Hey.
Yo gráfica tengo fichada una, pero me hace falta el dinero. Es muy triste, pero así es la vida. Me hace falta el dinerito. Sardinilla. Nos vamos. Bueno, espérate, vamos a hacer una cosa antes de marchar. Cocinar. Carne de caza, 2. Y setas. Brocheta de carne y setas, bien, vale. Tenemos alita también, o sea que fantástico. Carne de ave XL. Carne a la parrilla XL. Ah, carnes de ave. Semilla de loto. Brocheta de carne. Seta robusta. Carne de ave. XL además. Vamos a ver. Brocheta de carne y setas. ¿Qué más tenemos? Tenemos caracoles. ¿Lo podemos hacer con la carne de caza? A ver qué sale. Carne con pescado que sale sigilosa. Wow. Oh my god. Imaginarme que mi perro esté condenado a cazar después de unos granos, años. O a granos de comida, sí. Ya. Sí, es que se trata. La verdad es que el mundo de la caza siempre se trata fatal a los animales. Esa es la realidad. Se trata horrible. Vale, solo tenemos bellota y con esto, pues poco vamos a hacer. Vale. Aquí hay setas. Bulbos y setas y cosas. Vamos a por el recuerdo. Lo hacemos y paramos un momentillo, ¿vale? Paramos nada, 2 minutos. Dejo el café en la cocina, cojo el monstruo y continuamos un ratillo más, ¿vale? Que quiero hacerme los recuerdos. Menos ese a lo mejor del castillo, que lo podemos hacer mañana, cuando vayamos ya a matar a Ganon. Pues así lo dejamos, si queréis. La mitad mueren ahorcados, ¿cómo iba a ser el mío? Vaya tela, de verdad. Se pasan un montón, la verdad. No, quiero decir, no es que se pasen, es que no entiendo. El tema de cazar animales por diversión tampoco... No lo he entendido nunca. La verdad te lo digo. Cuando era pequeño, mi abuelo ha sido siempre cazador. Y íbamos mucho... Bueno, íbamos mucho. Yo iba con él de vez en cuando a cazar. Y recuerdo como una experiencia algo traumática a veces. Recuerdo la primera vez que maté una liebre. Me pareció una cosa horrible. No os cuento los detalles, porque te... Quiero decir, cuando lo haces cuando eres un niño, te parece algo tremendo. Tremendo. Vamos, me acuerdo perfectamente. Así que bueno, no entiendo tampoco mucho lo de matar animales así por diversión, tío. Si te los vas a comer... Quiero decir, luego se los comían y tal, pero es por una diversión ahí de matarlos y tal. Tío, yo qué sé. Si te los vas a comer y tal, pues tampoco le des ahí mucha coba a la diversión, porque no tiene nada divertido. Para. Detrás había el caballo de Zelda. ¿Cómo, cómo? ¿Dónde? ¿Ese? ¿Este? ¿Este? Escúchame, que nos acercamos a por él, ¿eh? Vamos a por él. Sardinilla, te quiero mucho, pero... Va a ser complicado de pillarlo, ¿verdad?
No sé por qué, me da la impresión de que va a ser complicado pillarlo. Bueno, ¿tú a dónde te estás metiendo, amigo? Uf. No te caigas, Link. Link, Link, Link. No te vayas, amigo caballo. Creo que no te va a dar el vigor, ¿no? No sé si tengo nada para subir el vigor ni nada, no. No tengo nada. Si no me da el vigor tampoco pasa nada, ¿sabéis? Ya está. Sí, es complicado, sí. Márcate el sitio, ya. Que aparece aquí siempre, entonces. A lo mejor subimos el vigor y volvemos. Oye, párate. Nada. Nada. Pues si aparece siempre aquí, vamos a marcar el sitio. Si queréis con esto. Y ya está, recordaremos que aquí es. Volveremos. Te da un arnés real si lo domas. Bueno, pues lo intentaremos domar. Es bonito además, es blanco, tío. Así que lo intentaremos. De Nadis, pues muchas gracias, Little, de verdad. Eres un sol. Vale. Otro recuerdo más. Es igual que el tuyo, joder, pues qué bonito, tío. La musiquita de los recuerdos, del Zelda. Vale, a ver de qué va este. Tenías toda la razón, Link. Mi caballo se siente más tranquilo cuando estoy relajada. Ahora que hemos podido entendernos, creo que pronto seremos... Alguien me ha dado follow por ahí. Josad me acaba de seguir, pues bienvenido seas o bienvenida seas aquí al canal. Muchísimas gracias por el follow. Pues el atuendo más adecuado para él. Pero claramente estaba equivocada, ¿a que sí? Aprender a entender a los demás es muy importante. Esa montaña que se ve a lo lejos es el Monte Lanairo. El nombre le viene de Nairo, la diosa de la sabiduría. Según una antigua tradición, los menores de 17 años no pueden subir a la montaña. Se cree que no poseen la sabiduría suficiente y podrían deshonrar a la diosa. Ni en la fuente del poder, ni en la fuente del valor, fui capaz de despertar mis poderes. En esa fuente, en la de la sabiduría, quizás lo consiga, lo presiento. Podría equivocarme, pero siento que debo agotar todas las posibilidades, por remotas que parezcan. Mañana cumpliré 17 años. Creo que ha llegado la hora de ir a la montaña. Bueno. Pues otro recuerdo más. R-
riquísimo. ¿Cuántos nos quedan? Nos quedan 1, 2, 3 y el del castillo, que lo haremos si eso mañana. Voy a parar un momentillo. Chicos, voy a parar un momentillo. Os voy a poner pantalla de espera. ¿De acuerdo? Pero vuelvo en breves momentos. Vuelvo en nada. En nada, en nada, en nada. Así que vuelvo, ya os digo, en nada. Esperadme. Esperadme, voy a dejar el café. Cojo un monstruo y vengo. Estiro las piernas un poco y aquí estoy. Venga, hasta ahora, chicos. Bueno, estamos ready. Estamos ready, chavales. Volví. Y no tengo monstruo, tengo fantita de naranja. Porque el monstruo iba a ser muy duro ahora a estas horas. Y quiero dormir luego. El Paladins lo recomiendas 100%, además es gratis. Bueno, habrá que darle un try en algún momento. Vale, continuamos. ¿Esto dónde leches está? así en plata. Es un santuario con dos árboles a los lados. Es que puede estar en cualquier parte en este juego, tío. Esto puede estar en cualquier maldita parte. Aquí. Puede también, ¿no? Puede estar en cualquier parte. Échame una mano, Little. Dime dónde está ese. Porque me da mucha pereza buscarlo, la verdad. Ruinas de Umbra. En la fuente del poder. Donator Fake. ¿Quién es Donator Fake? Y me ha donado 10 pesos mexicanos. No será verdad. Porque pone Donator Fake. Así que no sé si creérmelo o no creérmelo. El Streamlabs está flipando, en plan, no entiende nada. ¿De verdad me donaste? Pues si me donaste, muchísimas gracias, de verdad. Eres la primera persona que dona, tío. Muchísimas, muchísimas gracias. De verdad. Me donaste 10 pesos dólares mexicanos, ¿eh? ¿No? Pero si es fake, pues bueno, se agradece la intención igual. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, el caso es, vamos a continuar.
En la fuente del poder. Fuente del poder. Vamos a ponerlo en Google. Fuente del poder. Vale. Ti, 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 ti. No sé si será fake o no, pero bueno. Ok. De verdad, si de verdad me donaste, muchísimas, muchísimas gracias, ¿eh? No tenéis por qué, pero se agradece un montonazo, ¿eh? Se agradece mucho más de lo que creéis. Os iba a decir que a ver dónde está la fuente del poder. Fuente del poder. Está en Akala. Está al lado de Eldin, tío. Si quieres te doy 100. De cierto no sería él sin Google, ya ves. Si me das 100, pues tío, ¿qué quieres que te diga? Si me llegan 100, perfecto. Son dólares, por cierto. En México utilizáis dólares mexicanos, ¿no? Es en esta zona de aquí que no hemos estado nunca. Igual es hora de aventurarnos. Vamos a subir esta torre y desde aquí bajamos. Si queréis. Ya te digo que no... No sé si será de verdad o no la donación, pero si es de verdad, mil gracias. ¿Qué os estaba diciendo? Vamos a subir a la torre y desde ahí bajamos, ¿vale? Vamos a ver si podemos hacerlo así. Si no, vamos a la posta, cogemos el caballo y... Triqui, triqui, ya sabéis. No utilizamos peso. ¿Utilizamos pesos o no utilizamos pesos? Porque no... México es uno de los sitios que me gustaría visitar. Te lo digo de verdad. Es uno de los lugares que sin duda tengo que visitar antes de morirme, tío. México. Siempre me llama mucho la atención. Mucho. Vale, hay que ir por allí, así que... Probablemente nos interese más coger el caballo. De la posta e ir para allá. Sí. Vamos a hacerlo así. La coma se me olvidó, vale. O sea que son pesos mexicanos. Entiendo. No sé, de verdad que a veces me rayo con las monedas en Latinoamérica. Estaría guay que en algún punto pudierais establecer una moneda para toda Latinoamérica. Como nosotros en Europa con el euro. Estaría guay, tío. Porque así, hombre, te... Quiero decirte, es más fácil. Que fuera, yo que sé, el peso, no sé qué. Pero es que, claro, también entiendo que los países latinoamericanos son tan diferentes entre ellos que es complicado equilibrar ese mundo. Es complicado. Es complicado equilibrar Europa. Y bueno, y más o menos tal. Se supone que son los países así top, Francia y Gran Bretaña y demás, ¿no? Pues imagínate. Vale, vamos a sacar de aquí esto. Por cierto, vamos a ver. Voy a mirar lo de las notificaciones porque no ha sonado notificación de donación. Y hay notificación de donación, ¿sabéis? Pero el Streamlabs es que no lo ha pillado tampoco. No lo ha pillado bien. Saca más sardinilla, hombre. No des más vueltas. Lee más arriba, Setín, que me da palo escribir. ¿El qué? I love you and I need you, baby, and I love you and... No, si me la pongo me dan... No me da copy en Twitch. No me da copy en Twitch. ¿Qué va? ¿Qué va, qué va, qué va? No me daría copyright poner la canción. Pero luego en YouTube sí, pero bueno, ya me da copy el Zelda. O sea que tampoco me raya. Me está tocando las narices PayPal. Acá en México son 20 pesos son un dólar.
O sea, ¿onda? Joder. Ostras. Entonces, $1 norteamericano. Entonces, es como 20 pesos son aquí en Europa. Son como 0,75 euros o algo así. Deberías tener 1000 seguidores, anda. No digas eso, tío. Pero mil gracias por el cumplido. Estamos más o menos empezando con Twitch, realmente. En YouTube sí que me sigue bastante más gente. Pero bueno, se agradece un montón el cumplido, de verdad. Ojalá el canal vaya creciendo y llegue gente y tal y vaya mejor. Se llama I Love You and Eat You. Ya, pero ¿de qué es? ¿De Justin Bieber? El temazo máximo de Justin Bieber. Aquí un campamentito muy mono. No, esta no. La verdad es que te los mereces por el buen rollo y... y su comunidad. Comunidad. ¿Cómo te sigo? Tendrás que darle... depende de cómo estés. Si estás en el móvil o estás en PC. Si estás en PC, tienes que darle a un corazoncito que hay. Y eso da seguimiento. Es largo el camino. Creí que íbamos a tardar menos. Es de Nelly. De Nelly Furtado. Se llama así, ¿no? Esa chica. Hace años que no escucho yo nada suyo. Cuando has puesto la canción, la verdad es que lo primero que pensé es que era de Drake, tío. De Drake. Que ahora lo está rompiendo Drake, macho. A mí alguna canción sí que me gusta ese chico, pero la mayoría tampoco mucho. Pero alguna sí. No te quejes que no tienes comentarios en YouTube. Tú me dejas mil. Tú me dejas varios, joder, todos los días. Agradece un montonazo. Se agradece muchísimo. La verdad es que antes el canal... ahora en verano es que es normal que el canal baje, ¿sabes? En otro streaming, si quieres, la ponemos. Que sea de otro juego. A lo mejor en el WoW o algo así, que estemos haciendo algo menos... con menos trama. Lo ponemos. Que YouTube antes tenía más actividad. Durante el curso y tal. Cuando subes juegos que a la gente, pues... a lo mejor le interesa más. Pues sí que te comentan más. Ahora en verano menos. Aunque bueno, yo progresivamente me tendré que ir veniendo a Twitch. Porque evidentemente no... YouTube llega hasta donde llega, ¿entendéis? Esto es una pena, pero así es. ¿Ya me seguiste? Pues el Streamlabs está... no se entera de nada, tío. Creo que se ha quedado loco. Se ha debido quedar loco. Si me seguiste, es muchísimas, muchísimas gracias por el follow, ¿eh? Muchísimas, muchísimas gracias. Me encantó ese chi. Yo digo mucho chi. Chi. Vale, arriba. Bueno, un mago, tío. No me lo puedo creer. Un maguito. Le dimos un flechazo en la cabeza a la que pasábamos. Queda muy kawaii. Yo es que soy muy kawaii. No me gusta el anime. No me suele gustar el anime. No soy otaku, pero quería aparecer en la pantalla. Pues es muy raro, tío, que no... ya te digo, el Streamlabs ahora mismo ha explotado. No funciona. Y no está pillando las cosillas nuevas. Voy a cerrar sesión y vuelvo a entrar, ¿vale? En el Streamlabs y a ver si así... a ver si así pilla la movida. Y te vuelvo a poner las notificaciones, tanto de la donación como de lo otro. Vale. Te puedo poner ahora la de... la del follow, seguro. La otra, ya no lo sé. De momento no me ha llegado nada. Yo me disfracé de... de Malón y explotó con tu donación. Debe haber explotado con la donación. Porque es la primera vez que hace alguien una donación aquí en el streaming. Y debe haber explotado.
No sé si ha salido la... La esta, el este de la pantalla. Creo que no. Creo que no, tío. Qué raro. Creo que ha explotado el Streamlabs. Definitivamente. Creo que ha explotado, chicos. Si no sale las estas, lo siento un montón. No ha salido, parece la alerta. Y eso que le he dado a repetirla, ¿eh? Me acabo de sacar una racha de 20 kills. Joder, pues... ¿Qué pro, no? ¿Pero con quién estamos hablando aquí? ¿No serás tú el más pro del Paladins? Por cierto, llevamos ya 2 horas y cuarto. Casi nada. ¿No te suena malón? ¿Qué malón? Qué malón, tía. ¿De quién me hablas? ¿De qué me estás hablando, hermana? Esa torre deberíamos explorarla más que nada por lo de... encontrar los sitios más fácil. Malón de Zelda. Pues yo no tengo ni idea de quién es, tío. ¿Cuánto durará el streaming? Pues vamos a estar... hasta que termine con los recuerdos. Dale... pues hasta 3 horas o algo así. Llevamos 2 horas y cuarto, pues dale 45 minutos más. Más o menos. 700 horas. Arre, lo veré todo. Ostras, qué gracia me hace el arre este que decís los latinos, tío. Los latinos decís mucho arre y siempre me hace muchísima gracia. Los argentinos están todo el día diciéndolo, tío. Y me hace muchísima, muchísima gracia. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pachando? De nada, amigo. Menudo susto. Uf, complicado llegar a esa torre. No con el poder de Revali de nuestra parte. Arre, arre, arre. Se dice así, ¿no? Se pronuncia arre. Oye, ya os digo que no tengo ni idea. Y me llama mucho la atención cuando lo decís los latinos. Hay gente hablando así en plata. Ahora que tenemos a una persona de México por aquí. ¿Qué te iba a decir? Hay gente aquí en España que considera a los españoles latinos. Y no sé hasta qué punto eso es cierto. No sé hasta qué punto eso es cierto. Porque está claro que tenemos muchas veces la misma música y el mismo idioma, por supuesto. Pero no sé hasta qué punto eso es cierto. Hasta luego, amigo. Flecha de madera, flecha de madera. Uf, me ha dado. Malón de Zelda es el cuidadora de caballos o gallinas dependiendo del Zelda. El trap, men. El trap es... bueno, sí, aquí también hacemos trap. Estás loco, esa torre es más difícil que gano si no vas con Revali. Bueno, estamos andando aquí tranquilamente, tío. Bueno, la que hay aquí liada, pero ¿qué estás diciéndome? Torre de Akala, pero ¿y esta locura, tío? Es la cuidadora de Epona. Pero, hermano... ¿Y cómo se supone que tengo que llegar allá? Ostras, está esto complicado, complicado. A ver, ¿podemos quitar de aquí algo de... de movida de esta? Sí. Algo se ha quitado, pero no mucho, ¿eh?
Dios, tío. Yo me morí un millón de veces, te lo dije, güey. Con magia Pokémon. Sube. Es que está lloviendo encima. Para añadirle un poquito de tensión al asunto, está lloviendo. Con lo cual es más difícil escalar. Me va a dar el rayo. Dios sabe que me va a dar ese rayo. Ahí lo tenéis. Vale, vamos a hacer algo. Vale, esto no lo podemos hacer porque obviamente estamos encima. Necesito cubrirme en alguna parte. Te protegeré siempre. Vale, vamos a hacer algo. Como siempre que llueve, que no me mola un cagao cuando llueve en este juego, cogemos leña y cogemos pedernal y nos vamos a hacer una hogarita. Bueno, es que claro, está lloviendo, con lo cual no podemos hacer hogueras. Ay, qué movida. Un impact trueno. Látigo cepa y la barba de Ganon. La barba de Ganon se fue. Si lo pisas te hace daño, pero no mucho. Quítate el metal. Ya. Que no sé qué llevo de metal realmente. ¿La espada? ¿Y el escudo? Bueno, y los pantalones. Vale, ya debería estar. ¡Pero cuélate por el agujero! Vale. Vale, vamos a hacer una hoguera y a descansar. Hasta la mañana. Dale. Haz el estilo Brian y Kevin mata por la espalda. Hombre, se puede, pero no sé. Oye, el Streamlabs está que no está. Está que no reconoce nada, tío. Está que no reconoce un cagao. Muy mal. Me parece fatal. Vale, han pasado horitas. Ok. Esto quitará algo de por ahí. Aquí un cofre. Rupias. Madre mía, cuando hay presencia de Ganon, la espada se vuelve el cheto absoluto, ¿eh? Es que tenemos esta carroña de Ganon que nos está dando problemas. El poder de la espada maestra se está debilitando. No problem, sacaremos esta. Si no pone calidad de stream, la... Twitch mejora, tío. ¿De qué hablas, tío? Es como ahora el musical y se llama TikTok. Flipa, tío. ¿De qué hablas, tío? Las horas... Estas horas ya te afectan, ¿eh, hermana? Estos que son blancos son más difíciles de matar. Mañana vas a llorar, el final es muy épico. ¡Jo! No me digas eso. Estoy tontísimo, ¿eh? Estoy tontísimo. Venga. Es que utilizar esa flecha igual no ha sido la cosa ideal. ¡Tío! ¿Qué me estás contando? No puede ser.
Esta torre es complicada de narices, tío. Complicada de narices. Vamos a intentar tirar de revali cuando lleguemos. ¿Qué racimos? Los blancos son más difíciles, los negros menos. Pero es que es verdad. En este juego al menos. Los blancos son de... son más difíciles de matar. Los bocoblines. ¿A qué hora mañana? Por la noche. Igual. Te lo advertí. Me lo advertiste. Me lo advertiste. Sin duda. Vale, dame un momento. Voy a chequear lo del Streamlabs, que me tiene un poco mosca. Vale, dame un momento. Me equivoco de contraseña. Vale. ¿Funcionas? Streamlabs, amigo. Estaría guay que funcionaras para darle las notificaciones a la gente y esas cosas. Vale. Ok. A ver si funciona ahora un poquillo. Que va, vaya un pelín regular. Estaría bien que se me cargara el poder de Revali, tío, pero no se me está cargando un cagao. Venga, hasta luego, amigo. ¿Podremos trepar por lo...? No se puede ni trepar, chaval. No se puede ni trepar por ahí. Se puede pisar, pero no trepar. No hay forma más cheta en entrar que con una donación. Murió con tu donación, tal cual. Tal cual. Ve al inventario y mira cuánto le queda. Le queda poco, ¿eh? A Revali le queda poquito. Dios, está el joystick de este mando rotísimo. Un minuto le queda. Y ya podemos darle. Me puse donator fake para donar en streamers y que seguían por mi nombre y me banen del chat. What the fuck? ¿Para qué? ¿Qué finalidad tenía eso, tío? Quiero decir, me imagino que donaste de verdad. Y yo te lo agradezco un millón de veces, pero no sé qué movida. ¿Y eso por qué? Yo confío en que es verdad. Y te voy a querer como a los demás. Mira, al final vamos a poder treparla sin Revali, pero tú eres buena gente. Bueno, hombre, también es que no hay moderadores ahora mismo, solo estoy yo. Me estoy enfrentando a un monkey en el Paladins. LOL, pues igual es nuestro monkey. Solo estoy yo. Si estuviera Breath, a lo mejor, que es nuestro sheriff. Usa mi poder cuando pero bueno, lo necesites. Estando yo, no hay problema. Y mientras seas legal, tío, y comentes cosillas y lo pasemos guay, ¿qué problema hay? El nick es lo de menos. Y tú con tus cosas del Paladins, la otra. Y tú con tus cosas del Paladins. Le habla como una madre. Tú ahí con la maquinita. Ay, Dios. Pues hemos conseguido la torre sin utilizar a Revali. Luego dirán. Ya te donaré euro o dólares. Lo que tú veas, tío. Tampoco hace falta. Ya te lo digo de verdad. Tampoco hace falta. Además, si es como me has dicho, que los pesos son bastante más... quiero decir, valen bastante menos que el dólar. Y el dólar vale menos que el euro. O sea, que imagínate, tío. Es que menudas diferencias, tío. Es que, buah, el mundo apesta, te lo digo de verdad. El mundo y la economía apesta, tío. Vale, tenemos nueva zonita.
Y vamos a buscar el recuerdo. ¿Qué pasó? Estábamos aquí. Vale. Esto es la fuente del poder, que está... Llanura de Akala del Norte. Vamos para allá. Es aquí. ¿Me he tirado por el sitio que no es? Pues puede ser. Pues puede ser. Efectivamente me tiré por el sitio que no era. Maduré rápido, güey. Me recuerda cuando le metí un zasco a un mayor de edad. Bueno, la Little es nuestra... En verdad es nuestra madre. Viene aquí a cuidar de vosotros. Vale, en principio es por aquí. ¿Sí? Sí. Es por allá. Y si haces unos streams haciendo cosas random después de completar el final. Ya veremos. Ya veremos. Es que ya veremos. Pues lo digo porque vienen juegos al canal que hay que streamear también. Como es World of Warcraft, como es más adelante Spider-Man. En fin, vienen cosillas. Entonces ya veremos cuánto tiempo podemos estar más con Zelda. Pero si hay alguna cosa interesante, igual algún día abro streaming de Zelda, así un poco random. Al dormir, que mañana tienes que madrugar. Lo manda a la cama y todo. Lo mandas para la cama. Con pijama. Con pijama, con pijama. Agárrate, Link. ¡No! Link inútil, tío. Link inútil. Había un chaval hace años, cuando yo estaba el primero y el segundo año de residencia, de cuando estuve en la universidad. Vamos, cuando estoy todavía en la universidad, para que me entendáis. Pero el primero y segundo año los pasé en una residencia de estudiantes, ¿vale? Yacas. Lloro, el otro lloro. Ha sido muy triste. Los pasé en una residencia de estudiantes, ¿vale? Y en esa residencia de estudiantes había un chaval que... Porque es que ahora mismo no hay ninguno de los veteranos del canal y no... Quiero decir, ninguno de vosotros recordáis cuando estaba yo en la resi. Porque hacía directos desde allá y hacía cosillas. Te recomiendo The Last Guardian. Pues igual cae algún día. Y lo que os decía, había un chaval en esa residencia que se llamaba Colino. Y Colino era un inútil de mucho cuidado. Y recuerdo que había un compañero que se pasaba el día diciéndole, ¡Colino, inútil! Y me ha venido ahora a la mente con lo de Link. ¡Link, inútil! ¿Qué estudias? Yo estudio historia y arqueología. Como Indiana Jones. El escudo de guardián se romperá pronto. No te rompas, hombre. Por aquí me da mucho yuyu a tirarme en skate. Así que vamos con calma. Te recomiendo el Fortnite. Ay, el Fortnite, tío. A mí es que jugué una partida. Me lo bajé, ¿vale? Me lo descargué en el Spring Break, que es en marzo. Fue en marzo. Y en marzo lo bajé, tío. Y lo pasé muy mal. Me jugué una partida. Quedé top 5 o algo así. Y que bueno, ni tan mal. Pero no me gustó, tío. Entonces lo he dejado ahí de lado porque no me llama la atención. Yo tengo un detector de metales. Seguro que te mola esa movida. Yo, pues sí. No te voy a engañar. ¡Por Dios! ¡Que le haga alguien un clip a eso! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! El Minecraft ya lo jugué hace muchos años, tío. ¡Link inútil! ¡Link inútil! ¡Ay, chaval! ¡Qué mofas, tío!
¡Guau! Que le hagáis un clip a eso, tío, por favor. ¡Guau! ¡Link inútil! Dani me acaba de dar follow en Twitch. Creo. Hace un rato. No sé cómo se hacen los clips. Me acabas de dar un follow. Me acabas de dar follow. O sea, quiero decir, me has dejado de seguir, me has vuelto a seguir o algo así. No sé cómo se hacen los clips. Al lado de... En la ventana del directo, ¿ves que hay un... como una claqueta? Pues en esa. ¿Tienes YouTube, crack? Sí, está en la descripción. Está abajo del streaming. Es donde subo la mayoría de las cosas a internet. Canjea vigor. Sin embargo, aunque mi madre sentía un gran poder en su interior. Y Link es buen chico y no mira a la chavala en la charca. Yo soy incapaz de sentir o escuchar nada. Mi padre siempre se lamenta porque, según él, mis investigaciones me hacen perder el tiempo. No he parado de rezar desde que tengo uso de razón. He suplicado en las tierras ligadas a las... Estaba probando una cosa. Ok, ok. No te preocupes. El poder sagrado nunca ha despertado en mi interior. Esta es Link. Esta es... Uy, es Link. Es Zelda. Es la princesa Zelda. ¿Qué estoy haciendo mal? Link es buen chaval y no la mira cuando se baña en la charca. Es buen chaval. Vale, pues otro recuerdo más. ¿Cuántos nos quedan? Nos queda dos. Por favor, Link, si todas estas horas afectan, ya ves. Esto está de camino a Hebra. Por aquí. Esto está por aquí. Creo. No sé dónde, pero está por ahí. Estoy casi seguro, tío. Estoy casi seguro. Vamos a coger el caballo aquí y vamos a ir para allá. Estoy casi seguro y además creo que hemos pasado alguna vez. Creo que hemos pasado alguna vez. Sin pijama, sin pijama. Tío, esa canción se me mete en la cabeza y te lo juro que me mata. La de la... ¿Cómo se llama? Sardinilla a la noche. ¿A qué hora el streaming de mañana? A la noche de España. En México no sé qué hora será. No tengo ni idea, tío. Por aquí... Vamos, sí, a las 11 o 12 o algo así la habré. Bueno, es que es más... Me da que puede ser incluso por aquí, ¿eh? Sin pijama se llama, sí, es la de... ¿Cómo se llama la chica esta? No me sale ahora mismo. ¿Esto dónde está, Little? ¿Me lo puedes decir, porfa? Y vamos para allá. Porque esto... Sé que está por aquí, pero no sé exactamente dónde. Victoria épica. Hemos ganado por uno y me he hecho el MVP. MVP. Te digo dónde es, crack. Dime dónde es, crook. Dime dónde es, tía. Espera, ya vengo, le donaré a alguien, joder. Estás con las donaciones a fuego, dóname a mí más. Estás a fuego con eso, ¿eh? Dime dónde es... Paso este. Paso este. Paso este.
Y la palabra mágica, muchas gracias, Little. Muchas gracias. Eres un sol entre soles. Eres un sol de soles. Vale. Eso está... Fuente de la sabiduría, tal, meseta de reloj. Igual está en una zona que no hemos visto, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Que esté yo un poco aquí flipándome. Soy una galaxia. Y vosotros un universo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó por ahí? Vamos a ver si encuentro el paso este, macho, porque... Ostras, tío, no sé bien dónde está esto, ¿eh? No lo sé bien. Le doné $10 en vez de pesos mexicanos. ¿A quién? ¿A mí? A mí no me llegó nada. Pero, joder, tío, qué movida. Qué movida, macho. Google, se te estoy con Google, pero no lo encuentro aún así. Qué movida, tío, lo de los dólares. Ah, otro, vale. Joder, pues estará gozándolas. Dile que te lo devuelva, te lo puede devolver, ¿eh? Como no hay en Google un apartado de seto. Igual es aquí, ¿eh? Igual es en esta zona y estoy yo aquí haciendo el... useless. ¿Sabéis? Aunque no sabría deciros. Es el paso este. No encuentro, tío. No sé... Veo dónde lo pone, tío, pero... La Nairu. Es que ¿dónde es la Nairu, tío? Vamos a ver, antes hemos hecho esto. Ya he dicho lo de la Nairu. Ah, mira, la Nairu es aquí, qué cojones. Pues entonces es por aquí. No sé dónde exactamente, pero es por aquí. Aquí es. Es aquí. Ahora, para llegar allí, igual nos cuesta, ¿eh? Igual nos cuesta bien. Os lo digo. Vamos a ir para acá y vamos a ver. ¿Qué me contáis? Me van a dar duro con la chancla y el cinto. Pero, tronco, pídele al streamer que te lo devuelva. Te lo puede devolver. El poder de la chancla. Hay un vídeo por ahí, un Vine, muy antiguo en internet, muy gracioso, sobre un señor, una señora pegando una chancla a un hijo. Vaya tela. Ya le pedí y me dijo que no. Joder, tío. A ver. Es que tampoco llevas el mod, el nick más adecuado, tío. Pero está feo. Debería poder devolvértelo. Quiero decir, puede. Creo que le cuesta el dinero, eso sí. Creo. Pero no estoy seguro, ¿eh? Pero creo que sí.
Bueno, tú, ¿y esto qué es? Muchacho, escúchame mis ruedos. Soy la gran hada Seda. Este lugar fue antiguamente una fuente de gran belleza, pero en el paso de los años fui recibiendo menos y menos rupias, hasta el punto de perder mis poderes. Es por eso que imploro tu ayuda. Dame algo que... Dame aunque sea unas pocas rupias. Si solo tuviera 100 rupias, seguro que podría ayudarte en cuanto consiga mis poderes. Si llevas rupias encima, dámelas inmediatamente. Para recuperar mis poderes necesito 100 rupias. Toma. ¡Oye! Gracias, me haces un gran favor. ¿Qué vaina es esta, tío? ¡Ah! ¡Es para mejorar! ¿Qué eres? Mierda, quería echar la foto cuando estaba arriba. RuPaul Drag Race, tío. ¡Oh! ¡Qué maravilla volver a respirar aire fresco! Llevaba demasiado tiempo aquí encerrada. Gracias a tu generosidad he podido recuperar mi poder, por eso debo compensarte como he debido. ¿Qué podría ofrecerle a un muchacho tan encantador? Ya sé, ¿qué te parece si refuerzo alguna de tus vestimentas? Solamente tienes que traerme los materiales necesarios y me va a girar el resto. ¡Anda! A reforzar. Mira, esto lo podemos mejorar. Mejóralo, porfa. Gracias. Son hadas. Sí, es un hada. Qué grande, tío. Cómo mola, tío. A 8 ya, ¿eh? Ahora estarás más protegido. Por cierto, si refuerzas vestimentas que formen parte de un conjunto, quizás obtengas una nueva habilidad al poder. ¿Te lo quieres reforzar algo más? No podemos esto todavía. Podemos reforzar esto. Incluso esto, ¿eh? Si las coges y mueres y te mueres, hacen como Mifa, ¿en serio? Ah, ostras, sí, cogimos alguna en algún momento. Sí, es verdad. Vamos a mejorar esto. Las plumas Orni. Qué graciosa que se la da, tío. Conejos de rupias que si los golpeas te dan rupias, son de color blanco chilloso. LOL. ¿Y este sitio, tío? Venga, chao, chao. Demasiado guay, tío. Este juego se te va de las manos. Demasiado guay. Eso es un hada. Ah, ha desaparecido, tío. Que cuesta pillarlas, ¿eh? Corren que se las pelan. Te volví a decir que no. Buah, tío, qué pena. Poco puedes hacer. No sé qué podría... Es que no puedes hacer nada, tío. Realmente es... No se puede hacer nada. Es complicado. Es complicado, yo te entiendo. Ya lo siento, tío. Tony Hawk Pro Skate 7. Siempre que me monto me pego. Denúncialo. Hombre, a la plataforma lo puedes denunciar, ¿eh? No me hagas mucho caso. Pero si no te devuelven una donación, creo que lo puedes denunciar. Pero creo que no, Twitch necesariamente no te... No te da la razón, ¿eh? Probablemente se la den a él, Tristemente, probablemente se la den a él. Le voy a mandar al FBI. Vaya putada, técnicamente está en su derecho de negarse, pero a veces ocurren errores y accidentes. No hay que ser un poco... Hay que ser un poquito más razonable, ya. Pero ya te digo que... Que no sé si puedes hacer algo contra eso. Pero Skate y se cayó. Ya veis. Al final es su palabra contra la tuya, tío. Es así, es su palabra contra la tuya.
Este lo voy a guardar, que es un muy buen escudo. Vamos a guardarlo un poquito más. Nos queda este y otro. Recuerdo. Y se finí. De ahora en adelante nomás te dono a ti. No, hombre, tío. Que tampoco es necesario, te lo digo de verdad. Pero que eso, se agradece un montón. Que ayudan muchísimo, pero muchísimo más de lo que os podéis imaginar. Bueno, el recuerdo tiene que ser por aquí. Y que bueno, no tengas malas... Que no por eso hayas tenido mala experiencia con este chico, pues no solo me tengas que donar a mí. Hay un montón de streamers por ahí que se merecen también un montón de cosas. Vale, ¿dónde leches está? Es que tiene que estar aquí. Ah, no, es en el otro. Es en el otro paso, vale. Es que son iguales. Son iguales. Joder, es que aquí no hay ningún tipo de pendiente. La espada maestra ha caído en letargo. Del primer golpe, además. A sufrir, amigos. ¿Se pueden pasar fotos de alguna manera? Ponerme el chat o las switches que tengo de una de un bug. Me muero. Puedes mandar links por aquí, por Twitch, pero fotos creo que no. Siempre tienes el Discord del canal, que está abajo, que ahí sí se pueden pasar fotos. Ahí sí que sí. Y la verdad es que el Discord es una de las mejores cosas que tenemos en este canal. Es mucha mofa. Desde que Monkey puso el bot ese de... El Dank... ¿cómo se llama? Dank Bot, creo que se llama así. Que pone memes y pone fotos de pandas y cosas. Es mucha mofa. Flechas eléctricas 10. Vale. Por cierto, muchas gracias. Muchas, muchas gracias por estar en el directo a horas tan intempestivas como son ya las 2:30, ¿eh? Se me cayó el wifi. Pues aquí seguimos. Aquí seguimos. Gracias por volverte. Gracias por seguir a estas horas tan intempestivas. Sobre todo los que sois de aquí de España. Se agradece muchísimo. La compañía. Bueno, viene Ciento y la Madre por aquí. Voy a pasar de vuestro rollo un puñado. Pero un buen puñado. ¿Cómo va eso, lo del Discord? Es básicamente un... Está abajo. Y está también aquí el Discord, no solo en YouTube. El Discord es básicamente... una plataforma de chat de voz y de texto. Nosotros utilizamos texto, mayormente. ¿Vale? Entonces ahí se puede pasar de todo. Y hablamos pues un poco de todo. Hay días que se habla más, hay días que se habla menos, pero en general hablamos un poquillo de la actualidad del canal, lo que estoy grabando, cuándo voy a hacer directo, ese tipo de cosas. Está para móvil y está para escritorio. O sea, para Windows, para el ordenador. Yo lo tengo los dos. El móvil la verdad es que va bastante bien. Ya te digo, es una aplicación así chiquitina. No encuentro tu canal. No encuentras mi canal. What the fuck. Debe estar por ahí. Es el enlace ese que pone YouTube. El enorme que pone YouTube. Es un botón morado. Le das y ahí está mi canal. Ahí está mi canal. Ahí te lo paso, si quieres, por el chat. Venga, ya nos queda poquito. Mira, aquí está el recuerdo. ¿Tienes barba? Sí.
Ahora mismo tengo barba, también. Otras veces me la dejo más larga, el pelo también. Depende de la época. Me dejo el pelo largo, con flequillo y tal. Luego me lo corto, me quedo sin nada. Me afeito, me quedo sin barba. Luego me dejo barba como Moisés. Así, un poco. ¿Son novios? ¿Son novios? ¿Sí, te puedes pasar el enlace de Discord? Sí. Sí, te lo puedo pasar. Y bien, Alteza, ha sido provechosa la meditación. Por vuestra expresión, deduzco que no. He vuelto a fallar. Alteza, no digáis eso. Os habéis esforzado y eso es lo que cuenta. Además, puede que la meditación no sea el modo de despertar vuestro poder. Solo hay que encontrar el detonante que lo haga fluir de vuestro interior. Gracias, Urbosa. Disculpa. No sé si esto os será de ayuda, pero últimamente he estado pensando en lo que siento en mi interior cuando uso mi poder curativo. Y me he dado cuenta de que... Dios, el mando está temblando, que las flipas. Allí. Ganon. Como mola Daruk, tío, es demasiado guay. Cuando Link se enfrente a Ganon cara a cara, lanzaremos un ataque combinado. Caral, tú dirígete al castillo de Irule. Nosotros te daremos apoyo, pero tú tendrás que asestarle el golpe de gracia. Por favor, Alteza, vos refugiaos en un lugar seguro. No, iré con vosotros. No he cenado para perderme ni un segundo en directo. Hombre, no digas eso, tío. Cena y tal. Vive. No te preocupes. No te preocupes. Si nosotros estamos aquí todos los días, al final. Y en YouTube ya ni te cuento, madre mía. ¡Oh! Nos queda uno. Y el del castillo, que lo haremos mañana. Si acepto me da un error. Curioso. Igual es porque no tienes todavía... no lo tienes instalado, Discord o alguna cosa. O... Bueno, pero lo puedes tirar en escritorio o Discord, creo. O sea que no sé. O sea, en el Google Chrome, por ejemplo, lo puedes abrir ahí. En página web. ¿Esto dónde está? Little, si me lo puedes decir, tía. Estaría guay. Creo que es el bosque... Uno de estos que vimos al principio. Me suena que es uno de estos. Pero no estoy seguro, ¿eh? ¿Cómo te llamas en Discord? Ok, wait. Yo me llamo en Discord Seto, vamos. ¿Te suscribiste al canal, a YouTube? Pues muchas gracias, tío, de verdad. Se agradece un montonazo. Vale, tenemos que encontrar la muralla. Creo que eso está en donde estaba la muralla y tal.
Y me quiere sonar que es por aquí. Muralla de Atelia, creo que es aquí. En este bosque de aquí, pero no estoy seguro. Si me podíais decir dónde es exactamente esto, triunfaríamos. Para no dar más vueltas, ¿sabéis lo que os quiero decir? Para no dar más vueltas. Porque no tengo claro dónde es, ¿sabes? Por cierto, el Streamlabs murió, ¿eh? No le pidáis más, murió. Del todo. El último recuerdo... Ah, pues no. Pues no. Eso está... a ver que lo vea... En este bosque. Listo. La llanura de Hyrule. Sí, está ya ahí en ese bosquecillo. Bueno, pues 3 horas de directo, amigos. Casi nada, ¿eh? Casi nada. Algunos follows nuevos. Una donación. De todo. Y habéis estado aquí casi todo el directo. Todos. O sea que... Perfecto, genial. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? ¿Qué más le puedo pedir? Vale, vamos a hacer esto y dejamos el directillo. 3 horas hoy. Os quejaréis. Madre mía. Es por aquí, en algún lugar. Exijo un directo de 24 horas. Algún día podría caer, pero vamos, es buena movida hacer 24 horas. Uf, qué penita me da despedirme de este directo, es como que se apaga todo en un segundo. No me aparece dónde es y no lo encuentro, tío. Flor sigilosa. Si te dono 1000 pesos mexicanos, ¿lo haces? Hombre, ahora mismo no. Ahora mismo no, que te voy a dormir, pero bueno. Si los quieres donar... Yo, eso es tu dinero, no te puedo decir que nada. Pero que ahora mismo 24 horas no puedo estar. Tristemente no puedo estar ahora 24 horas. Ojalá tuviera la energía para hacer 24 horas ahora. Madre, el otro madre. Amenaza mucho Donator, tío. Donator amenaza con donar mucha pasta. $100, última oferta. Hombre, no sé, tío. Tampoco quiero vender así el pescado. ¿Sabes lo que te quiero decir? Me da cosa, tío. Es mucha pasta. Me da palo, tío. Es mucha pasta. Por ti. Un boicot. ¿Dónde está esto, tío? Me cago en mi vida. Está como en el camino, ¿no? Hay como un camino. No lo veo, tío. No lo veo claro. Igual no tengo el dinero. ¡Ah! Los directos de 24 horas pueden estar bien, pero hay que prepararlos bien. Sí, hay que prepararlos con tiempo. Yo tengo que
que, en fin, pensármelo bien y prepararme mentalmente y físicamente, tío. Estar 24 horas aquí hablando es una buena movida, ¿eh? No sé si alguna vez habéis probado, pero es... Uf. Es complicado estar mucho rato así, muchas horas. Es por aquí, pero no lo encuentro, tío. Si quieres tener un taballa para comenzar, reserva 25.000 para empezar. Madre mía, lo del dinero. Un tipo en YouTube hizo un directo contando hasta 100.000 millones en un directo. Sí, es... Sí. Conozco al chico. Tristemente lo conozco. Un poco lamentable. No te voy a engañar. Hay que descansar para el directo y comer y beber durante el directo, sí. Sí, sí. Sí, no es... No es moco de pavo, ¿eh? A ver, puedo mirar la imagen de nuevo. ¿Esto está aquí, tío? ¿En serio? ¿En serio está ahí? Vale, igual es el... Igual me he colado yo y es este bosque de enfrente, no este de aquí. Ay, lo que hay que hacer por las vistas. Ya ves, lo que hay que hacer por las visitas, eso digo yo. La gente hace cada tontería por visitas, tío. Quiero decir que si tienes que, si quieres hacer un directo de 8.000 horas de alguna cosa que te mole, videojuegos, porque es en lo que estamos y en lo que yo me dedico. Si quieres hacer un directo de 8.000 horas, lo haces porque te salga de los huevos. Me explico, ¿vale? Así hablando claro y en plata, ya que estamos en la nocturnidad. Porque tú quieras. Pero no, tío, por venderte ahí, no sé, por el morbo de... Buah, tío, un tonto está aquí haciendo esto o lo otro, ¿sabes? Cuidado que con estos ya sabéis que tuvimos malas experiencias. Al lado hay una estatua de caballos. Yo apenas consigo 50 visitas. Bueno, yo soy también un inútil, tío, en las visitas, pero bueno. Tan pronto te digo que tengo vídeos con más de 50.000 visitas, como te digo que tengo algunos con 20. Un espadazo, ¿no, amigo? No me vas a matar. Te aseguro que no me vas a matar. Un hada. Hemos estado a punto de cogerla, ¿eh? A morir, amigo. ¿Y ya ganas con YouTube? Yo... Muy poquito dinero, tío. No me da para vivir, si es lo que quieres decir. Me da para comprar algún juego de vez en cuando. Poco más. Para invitar a algún amigo a alguna caña y tal. Poca cosa. Es por el gusto más que por otra cosa, por lo que yo hago vídeos y demás. Vale, el recuerdo. Por lo que veo con el partner. Vamos a ver, si el clan Giga ya cayó, ¿qué hacerse enfrentándote a ti? Pues que quedarán por ahí alguno. Quedarán por ahí algunos. Fucking meme Roblox. Yo el Roblox ese, ¿no? Nunca lo he... Nunca me ha llamado la atención. Ya me ha pillado mayor, supongo.
Si me uno a la familia Chill, ya diré hola. El Discord. Increíble. ¿Habrá sido una estrategia de Ganon? Daru, Revali, Mipha y Urbosa han quedado atrapados dentro de las bestias divinas. Todo por mi culpa. Hemos perdido lo único que podía detenerlo porque soy incapaz de usar mi poder. Yo me he esforzado tanto para llegar aquí, pero todo ha sido en vano. Les he fallado a todos. A los Ilianos, a mis amigos, a mi padre. Todos han caído. Soy wow. Un fracaso. Dios mío, tío, esta escena. Wow, qué historia. La historia de Zelda es durísima a veces, macho. Durísima a veces, macho. Es tierno y épico, es... Uf. Brutísimo, tío. Me ha parecido brutal, así os lo digo. Brutal. Bueno, chicos, pues ha llegado el momento de dejar por aquí el directo de hoy. YouTube ya no es diversión para los youtubers, ahora es un trabajo estricto por las groserías, el copyright del contenido, más 18. Y yo menos mal que no he presentado eso en mis 2 meses en YouTube. YouTube hace tiempo que dejó de ser lo que solía ser, tristemente. Pero bueno, yo cada vez, poco a poco, voy a ir yéndome a Twitch si sigue por el camino que va YouTube. Hay juegos que obviamente me gusta más subir a YouTube, pero en general voy a tener que acabar haciendo la mayoría de las cosas aquí en Twitch. Ah, imagina el final, con el pañuelo en la mano. Los voy a preparar para mañana los pañuelos. Zelda, tú das esperanza a la gente, no puedes perder tú la esperanza. Mientras haya vida habrá esperanza, nunca la rendición. Madre mía. Oh. Pues chicos, lo dejamos por aquí. Muchísimas gracias por haber estado las 3 horas conmigo. Sois, de verdad, unos soles entre soles y unos primores. Se os quiere un montonazo, de verdad os lo digo. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. A los que lo habéis visto en YouTube, mil gracias por ver el vídeo. Pediros humildemente que me dejéis un buen like si os ha gustado. Dislike si no os gustó, suscribiros al canal y todo eso, porque ayuda muchísimo más de lo que creéis. Y gracias especialmente pues a todos los que habéis seguido todo directo, a los que habéis visto un rato y tal. A mis moderadores, como siempre, a Rikius y a Breath. Y, por supuesto, a Little, a Nico, a todo el mundo, a todo el mundo. A Donator por su donación, por la primera donación del canal, se agradece muchísimo, no tenías por qué, pero de verdad muchas gracias. Y nada, mañana nos vemos, mañana nos vamos a por Ganon, el último recuerdo y luego Ganon, y a ver qué tal se nos da. Si al final me hace llorar te dono más, madre, tampoco es eso, no, de verdad, que no hace falta, no hace falta. Solo si te apetece, es cosa tuya, pero que vamos, no hace falta de ninguna manera. Prepara agua para las lágrimas, descansad todos. Pues eso, hasta mañana chicos, cuidaos mucho, descansad y mañana nos vemos. Besitos y abracitos, chao.